las bicis del Open de España de Enduro tomaban literalmente la ciudad pontevedresa de Tui. Hasta Galicia llegaba la segunda prueba de la temporada de la Big Ride by Cannondale. En total, 42 kilómetros de recorrido repartidos en 5 tramos por el Monte Aloya, con más de 2.000 metros de desnivel acumulado. Cientos de corredores no quisieron perderse esta prueba, calificada por muchos como la más dura del territorio nacional. Un BTT en el que primaban sobre todo las zonas con agua, aunque el exigente y técnico terreno estaba en las condiciones idóneas tras las lluvias registradas los últimos días. La combinación de tramos muy rápidos con otros más técnicos posicionan a esta carrera como una de las mejores de todo el campeonato. En Tui se echó de menos al actual campeón del mundo, el francés Jérôme Clément, que no pudo acudir a la cita debido a una lesión. De esta forma, el podio quedaba más abierto que nunca. Iván Cruz, François Belli, el vigués Toni Pérez, el local Rubén Rodríguez o el catalán Roger González se presentaban como favoritos. Finalmente, Belli sería el encargado de firmar la victoria absoluta y el primer puesto en la categoría élite. Pero sin duda la sorpresa la daba el piloto local Rubén Rodríguez, que conseguía la segunda plaza. Un gran resultado que lo hace posicionarse como líder de la general tras conseguir el quinto puesto en la anterior prueba de Ogen. La tercera plaza del podio se la llevaría el californiano del Team Cannondale, Ben Cruz. Cuarto sería otro de los pilotos gallegos, el actual campeón de la Big Ride, el vigués Toni Pérez, que además se llevaba la victoria entre los Master 30. Era escoltado en el podio por Fernando Marcos y Borja Caneiro. Ya en Master 40, el encargado de llevarse la victoria sería Carles Barcons. Javier Acevedo hacía lo propio en Master 50. En la categoría sub-23, el encargado de subirse al primer peldaño del podio era Juan Antonio Pascual, del Extreme Racer. El segundo escalón quedaba reservado para Andrés Fernández. Gabriel Alonso se llevaba el puesto de bronce. Entre los junior, el más rápido de todos era Guillem Sanz, seguido por Juan Matos y Jaime Barreiro. Entre las féminas, la victoria también quedaba en Galicia y se la llevaba la actual campeona de la Big Ride, Eva Garrido. Por detrás de ella, la francesa Muriel Huet y Ana Raquel Martins. El siguiente asalto del Open de España de Enduro llevará el espectáculo a Aragón con la Big Ride de Castejón de Sos.